Y ahora ya sí que sí, aplastamos un poquito para que el... ¡Uy, sí, madre! Pero antes, fuégote para gratinar ese aguacate. También lleva carne de pavo con mostaza por encima, pan de leche infusionado en salvia y limón. Mayo de jalapeños, toque picantito, queso cheddar curado, tomate natural y rallado por encima nuez moscada. Y ahora ya sí que sí, aplastamos un poquito para que el... ¡Uy, sí, madre mía, cómo cae! Este aguacate creado para la ocasión y el toque de nuez moscada con el que finalizan. Vamos ya al primer. Oh. Buah. Esto se puede hacer para entrenar con pesas sin remordimiento, porque es totalmente fit. Con carne de pavo, el tomatito, el aguacate, la mayo de jalapeño, el pan creado también para la ocasión. Solo esta hamburguesa durante todo el mes lo va a llevar. Con leche, pan de leche, infusionan la leche con salvia. Y también tiene un toque de mantequilla, es como semi-brioche en ese sentido. Tiene su juguillo y la verdad que en el bocado son carne, obviamente sí tiene más saborcillo que una de pollo, pero lo que implica aquí es vivir experiencias hamburguesiles nuevas y diferentes y, un buen coleccionista en su arca de Noé tiene que haber de todos los especímenes. La combinación de sabores te da una presencia en la boca bien fresquita, también el toque picantito que ya conforme me voy comiendo la hamburguesa se va contentando, se va calentando los labios y los hiquillos. El toque de jalapeño, aunque es verdad, después lo que es la primera presencia en boca no se nota, es después cuando se va acumulando, ¿no? Y obviamente ni que decir tiene el pan, ¿eh? Dios, es que es bomba de sabores porque tiene un regustillo a limón, que joder, a mí que me gusta mucho los sabores cítricos, ese tipo, toque refrescante, de esta de explosión de sabores, de vivencia única. Y finaliza siempre dejando nota para la fiscalía, una más completa para el museo. Aquí me quedo terminándome esta ensalada de col y a ti agradeciéndote tu tiempo invertido en este rectangulito perfecto desde Al Punto Burger en Benamejí, al sur de Córdoba. Tú, yo me la he coleccionado y tú la vas a probar, cuéntame a ver si la has flipado, la has degustado y te ha molado tanto como a mí.